Bueno, un día estábamos mi relampi amiga y yo en clase y teníamos que hacer el evento, entonces empezamos a lanzar ideas. Dijimos, ¿por qué no damos unos premios? Una cosa llevó a la otra y terminamos decidiendo hacer los Corpus Awards. Creo que es un momento en el que uno ya siente esa nostalgia de partir y también como dejar un legado, dejar un mensaje, y ese mensaje nosotros lo quisimos hacer esta vez de una forma más divertida. Digamos que siempre somos muy serios en todo, entonces somos científicos, somos médicos y todo tiene que ser muy rígido. Esta vez quisimos hacerlo muy divertido, muy espontáneo, que se dieran bastantes errores, que todo fuera muy cómico. Eso, ese era el mensaje que queríamos dar, que nos tenemos que reír para poder hacer las cosas bien. Bueno, pues invitamos a todos los compañeros de todos los semestres, ingresaron y había alfombra roja como estilo los Oscar. Tenían donde tomarse fotos, los invitamos pues a ingresar, se acomodaron, empezamos a premiar categorías según cada materia y también les damos un reconocimiento a los profes. Ellos no se lo esperaban, no sabían qué les íbamos a dar, entonces su reacción al ser llamados y al sentirse como tan acogidos por nosotras y nosotros fue muy bonito. Me voy con el corazón lleno, me voy demasiado feliz. Es un cambio de paradigma impresionante. Yo siempre he sentido que soy una médica diferente y hacer esta especialización me permite trabajar como yo quiero trabajar. Definitivamente la terapia alternativa y la medicina, la farmacología vegetal son algo que necesitamos en el siglo XXI, es la nueva medicina.